semana se puede ver de todo y en este segmento te resumimos lo mejor y lo peor. El mejor olvido. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, vamos a hacer una nueva pausa que nos va quedando y ya venimos, venimos con más. Entiende, tiene memoria. Simplemente lo que quiero decir es que me olvidé lo que iba a decir. ¡Ay! Te venimos con más. ¡Dale, no! ¡La peor asistencia médica! Fede, queremos saber tu opinión a propósito de un tema tan delicado como son los primeros auxilios. Pero además vos hiciste el curso de primeros auxilios. Exacto. Y hay normas y técnicas. Por ejemplo, he tenido gente que ha fallecido y he estado en momentos con el familiar. Con el familiar, que no es su primer auxilio ahí, ¿no? Ahí no es su primer auxilio. Te iba a decir que te fue bárbaro. Pero estaba el muerto. Pero eso sí es importante lo que está diciendo. Él lo ha contado. Yo tengo 3-4 muertes arriba. Yo tengo 3-4 muertes arriba. Los pronósticos no son buenos, ¿eh? No me hagas ahora públicamente que las cuentes. No son situaciones agradables. La mejor amiga del hombre. ¿Cómo estoy hoy? Bárbara, muy bien. Muchas gracias. En dos palabras. Están Solano García, 25. ¿Ah? No dice nada ahora porque ya me dijo unas cuantas cosas antes de empezar el programa. Esto está operando, bendita TV. Esta semana no salimos. Y vos tenés la culpa. Yo tengo la culpa. Y esto, vos tenés la culpa. Este bichito es tremendo. Esto de que afuera. Tengo acá al lado. Mirá quién está esperando Rocky. Nos respaldan publicitariamente y espero que nos sigan respaldando. Mirá quién está esperando Rocky. Nos respaldan publicitariamente y espero que nos sigan. Seguida les recuerdo que la semana que viene. Estamos los martes a partir de las 19:30 horas. Vamos a la tanda. No quiero escuchar nada. Vamos a la tanda, por favor. El peor rompecabezas. La letra cursiva. Yo no la sé hacer tampoco. ¿Cuánto? Y lo acabas de hacer en la computadora, o sea, me decís que puedo creerlo. ¿Qué? ¿Quién lo hizo? Y el otro, mi doble. ¿Pero por qué no puedo desarmar esto? ¿Y me pueden decir? Esta tarde le mandamos el manual. Habrá que apretar el angulazo. ¡Ay! No, ¿por qué está ¡Bonomi! ¡El mejor ayuda memoria! Hacemos una pausa y en el próximo tramo de Subrayado vamos a estar hablando de un recital que ha dado para todo tipo de comentarios. Chuck Berry, es un recital que ha dado para todo tipo de comentarios. Chuck Berry, es Chuck Berry estuvo anoche. ¿Quieres ensayar? No necesito ensayar. ¡Ojo, ojo! ¡Feliz! ¿Qué sigue? ¿Navidad? ¡Ay, no es cierto! ¡La mejor pasada de trapo! El hijo de Dutrell, que fue puntero, el Liverpool, no sé si te acordás, si lo viste jugar, Gustavo. No creo haberlo visto jugar, No creo haberlo visto jugar. ¿Cuándo? ¿En qué época jugó Dutra? Yo lo he visto jugar. Bueno, pero tenemos una diferencia de casi 15 años contigo, Peláez. Bueno, vamos a exagerar, vamos a. Bueno, vamos ¿y a poner cuánto? Las cosas en orden. Toto, yo lo vi jugar, era muy buen jugador. Dejá que se haga el pendejo. No. Dejá que se haga el pendejo. No. La peor sospecha electoral. Ves al presidente de Venezuela, Maduro. Maduro. Hablando de Viagra. El pajarito. Sacaba a Maduro. Hablando de Viagra. Viste que le habla al pajarito. Sí. Yo he tenido experiencias hablando del pajarito. ¿Y qué le dice el pajarito? Pi. Pero dele lleves, atento porque el de Maduro es un pajarito chiquitico. ¡Ay! Cortita, chiquitita. Atento porque el de Maduro es un pajarito chiquitico. ¡Ah! Le aviso. ¿Usted le ha hablado acá, pajarote? ¿Cómo sos? ¿Cómo te estás avivando de golpe? ¿Pero qué? Lo dijo él. Empezaste que eras una monja de claustro y mirá lo que sos ahora. ¡El mejor centro!
quiero invitar a hacer magia. Me encantó. Pero, ¿sabes que yo siempre quise ser asistente de mago para que me partan al medio? Yo quiero eso. Mensaje a mi señora. Disculpame. No. Te pido disculpas. No. ¿Por qué? Lo que Emmanuel, tuvimos todo que resistirlo disculpame. Para no reaccionar y vos venís a reaccionar. No. Disculpame. Nadie. Emmanuel no te puede partir al medio. Yo sí. ¡Oh! Lo vamos a hacer a través de las redes sociales. Lo vamos a hacer a través de la cuenta de Twitter, que es arroba buendiauruguay. Buendiauruguay con B larga. Todo el mundo sabe. Y nuestra fanpage que es arroba buendiauruguay. Buendiauruguay con B larga. Claro, de mayúscula. La larga es, o sea, con la larga como general es siempre, ¿no? Siempre. Yo ya me estaba preocupando, digo. Siempre va. ¿Hay otra manera? No, corríjame de una, Despierto desde muy temprano. Sí. ¡El mejor cariñosito! Esa peregrinación con Iñaki Badí, que es nuestro enviado en todo este tipo de cosas. Debe estar dando besos y abrazos a tanta gente. Hola. Gente que vio a la Virgen en persona, ¿no? Todo bárbaro. ¿Cómo arriba, muchas? ¿Cómo lo? Si me ves, acá estoy, voy. ¿Cómo estás con la escuela? Bien, ¿no? Montevideo soy yo. Ahí a las chicas, más chicas. Bien lo suyo. Soy más flaquito, ¿vio? Sí, mijo, en la tele salí mucho más gordito. Así está. Es que la tele engorda. Está más lindo así. Si metemos una de 20, Garmendia, trae una de 20, por lo menos. ¡Chao! No tiene 20. ¿Cuánto tiene? 18, ¿verdad? 18. ¡Ah! Ahí empezó el. ¿Cuánto sabes la cantidad de jóvenes que han pasado? Pero a mí me paran las señoras mayores. ¡Hola! ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo le va? Una vez que tengo una quinceañera, me atacan las veteranas. De arriba, Iñaki, ¿cómo va esa muchachada? Esa juventud que te rodea. Que Dios te bendiga. Igualmente. Son muy simpáticos. Va a subir el cerro, Iñaki. Solidario. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Ay, perdón, doña! ¿Perdón? Disculpe. ¿Cómo anda, doña? ¿Anda bien? Va para arriba. ¿De dónde son? De Río Carrillo. Mejor que colgado. Ahí va. ¿Cómo anda? No te quiero. Ah, bueno, pero un besito en el cachete, ¿sabes? En el 12, en el 10 te veo. En el 12, claro, en el 12 hace años que no estamos, pero bien. Atento. Hace muy poco que se casó este muchacho. Y que ahora no solo las personas mayores le dan besos. Que no se ponga celosa la esposa, pero... No, solo mayores. ¡Mentira! ¡El mejor condimento! Vamos a la receta, dale, Martín. Receta, dijeron. Acá está. Vamos con los ingredientes. Un litro de caldo desgrasado. Picado. Ahí estamos nosotros, mira, Anita, mira. Un diente de ajo. Aparecemos y nos vamos. Ay, mira. ¿Qué? Se olvidó Rada esto. ¡No! ¡Ay, no!